Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Comenzamos con los solteros, solteras, divorciados, divorciadas. Primero vamos a ver tema economía y trabajo. Llega una entrada inesperada de dinero, vas a recibir un dinerito que no esperas por algo. Un pago atrasado, algo que te debían hace tiempo y te va a llegar ese dinero. Vas a estar trabajando bastante, bastante, pero te vas a ver recompensado económicamente. Puede que tengas que tener trabajo en dos sitios, puede que tengas dos trabajos a la misma vez, ¿eh? Otros vais a estar emprendiendo un nuevo negocio con otras personas. Sí, vais a juntaros con alguien para emprender un nuevo negocio. En un principio, bueno, pues habrá algunas contrariedades, algunos no problemas, pero sí contrariedades que puedan retrasar ese negocio. Pero al final va a ser algo que te va a traer muchos éxitos, pero sí que en un principio, bueno, pues va a haber sus contrariedades, digamos, como todas las cosas, ¿no? Todas las arrancadas de cualquier negocio, de cualquier emprendimiento, bueno, pues siempre hay cosas inesperadas que no contábamos con ellas y hay que tener paciencia, ¿eh? Paciencia. Pero se va a ir dando poco a poco y al final, bueno, pues verás sus frutos porque está por llegar nuevas oportunidades, ¿vale? Y además oportunidades muy interesantes. Te vas de algún sitio, ¿eh? Te vas de algún trabajo. O porque se termina un contrato o algo de eso. Te dicen que tengas también cuidado con el gasto. Vale. Vamos a ver ahora cómo están las energías en el tema sentimental. Empiezas a ver, digamos, la luz al final del túnel. Has pasado una situación bastante, bueno, digamos, bastante oscura, bastante triste, porque has sufrido una decepción, has sufrido un desengaño amoroso y digamos, tu persona, bueno, pues ha sufrido por esos acontecimientos del pasado y un poco se desequilibró todo, toda tu vida, todo tu mundo. Las cosas se están asentando despacito, pero vas viendo la luz, vas a ver la luz al final del túnel ya mismo. Viene un gran cambio en tu vida. Hay alguien, vas a conocer a alguien en un viaje o tienes que hacer un viaje para conocer a alguien o alguien va a viajar para conocerte a ti, pero hay como un viaje de por medio y al final digamos que vas a disfrutar, ¿no? De esa luz, de ese sol que llega a tu vida, llega a tu mundo, un nuevo despertar, hay como un nuevo despertar en tu vida. Esta persona te va a llenar de ilusiones, te vas a ilusionar muchísimo con esta persona. Es una persona de mediana edad y es una persona que está económicamente y laboralmente muy bien posicionada. Y tu vida, digamos que llega el equilibrio con esta nueva relación que llega a tu vida. Llega el equilibrio. Bueno, ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver.
Economía, tema laboral. Pues mira, muchos estáis organizando vuestra vida en el tema laboral. Te vas a juntar con una persona y vas a hacer un proyecto nuevo que tiene que ver con el mundo online, con el mundo de internet, con las nuevas tecnologías. Sobre eso va a ser, digamos, el proyecto que vas con el que vas a arrancar. Y tienes una persona a tu lado que te va a ayudar. Además, una persona que tú conoces de hace tiempo, que es muy cercana a ti. Puede ser incluso alguien de tu familia, ¿eh? Alguien de mucha confianza, alguien confiable, alguien en quien tú confías. Y va a tirar para adelante ese proyecto. No es de la noche a la mañana, porque es algo nuevo que va a comenzar, pero va a dar sus resultados. Próximamente va a dar resultados. Cuidado con los gastos, cuidado con las inversiones, dónde inviertes. Elige muy bien los productos en los que vas a invertir tu dinero. Mucho cuidado con las inversiones. Te puede llevar una desilusión, te puede llevar un pequeño susto con tus finanzas. Muchos vais a cambiar de puesto de trabajo, os vas a ir a otro trabajo muchísimo mejor. Para ello implica viajar, ¿eh? Y se van a presentar algunas varias opciones, que os va a ser muy difícil elegir con qué opción quedaros, pero no os va a faltar el trabajo. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental. A ver, a ver, a ver. Tú tienes un poco de malestar, bastante malestar. Es como que quieres dejar atrás una situación, te lo estás planteando, te lo estás pensando, llevas tiempo, llevas tiempo, ¿eh? Llevas tiempo. Porque tienes malestar. Y llevas tiempo pensando y pensando en abandonar la relación. Has sufrido una decepción, estás decepcionada, ¿eh? No sabes muy bien qué hacer. Estás como atada de pies y manos en una situación que además es que te mantiene en malestar, te mantiene esta situación bastante agobiado, bastante agobiada. Puede que haya terceras personas dentro de la relación que estén provocando este malestar o este desencantamiento, pero esas terceras personas pueden ser alguien de familia, alguien con quien tenéis convivencia y estén fastidiando un poquito la relación. Puede ser que se esté que opinen demasiado o que juzguen o que malmeta. Estas personas actúan un poco por detrás. Y hay cosas que están ocultas. Hay cosas que están ocultas. De ahí viene tu malestar. Hay una desilusión, ¿eh? Hay un engaño. O sea que las terceras personas posiblemente sea una infidelidad. Porque hay un desengaño. Va a haber una traición y un desengaño amoroso. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Bueno, pues espero que se te hayan aclarado algunas dudas
Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.